Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos, feliz Día Mundial de la Fotografía, que hoy es un día muy, muy especial para todos los aficionados y todos los apasionados por esta disciplina artística. Y nada, quiero daros las gracias y quiero daros la bienvenida por haber decidido pasar este ratito con nosotros. Como digo, es un día muy especial. Y hoy lo vamos a compartir con una amiga, con una fotógrafa que todos o la gran mayoría de vosotros conocéis. A nadie le sorprenderá que hoy nos acompañe Marisa Martínez. Calimero Boberías es su seudónimo, es su avatar, es su perfil en Instagram. Una grandísima fotógrafa, una fotógrafa tremendamente sensible con la naturaleza, que es, bueno, es la parte más fundamental de su fotografía. Con unas fotos increíbles, con unas experiencias tremendas. Y bueno, hoy básicamente nos vamos a dedicar a ver algunas fotografías que Marisa, para aquellos que no la conozcáis, no la conozcáis, pues nos cuente un poco de dónde viene, por qué le dio por la fotografía como, bueno, pues como modo de expresión o por qué eligió la fotografía para contar las historias que cuenta, que nos cuente un poquito su trayectoria, pero sobre todo también, pues vamos a ver fotografías que habéis elegido vosotros. Hemos puesto una serie de fotografías en las redes sociales, en las historias, para que elijáis entre varias fotografías cuáles os gustaría que Marisa nos comentara y entonces Marisa nos va a contar un poco cómo las hizo, dónde las hizo, por qué las hizo, con qué las hizo, etcétera, etcétera. Yo no me voy a entretener muchísimo más, sencillamente quería daros las gracias, dejadme que mire un momentito cuántos somos, que ya somos unos cuantos, veo ya muchísimos comentarios, he visto que hay gente de todos los puntos de España, de Europa y del mundo. Y nada, insisto, daros las gracias y vamos a echar un rato entretenido, un rato entrañable y sin más dilación voy a dar entrada a Marisa para que comparta este ratito con nosotros y comparta con nosotros sus habilidades. Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Tito, muy bien, aquí estamos. Pues encantada de compartir con vosotros este día tan, tan especial, vamos. Tan especial, Todo un pues honor. sí. Sí, Bueno, sí. a ver, a mí no se me ocurre mejor invitada o invitado para un día como hoy, porque además han elegido unas fotografías. La verdad es que elegir de tu galería, elegir fotos no es fácil, pero bueno, porque podríamos estar viendo fotos toda la tarde y de manera interminable. Pero bueno, tenemos una selección muy chula de fotos, además bastante variada, hay fotografías un poco de todo Sí, y sí. estamos un poco como locos por escucharte, porque nos cuentes un poco cómo las hiciste. Pero antes de nada, a mí me sorprendería bastante que haya alguien en el chat, en la sala, que no te conozca. Pero es posible que haya alguien que no te conozca o que te conozca, pero no conozca tu trayectoria. Y te pediría, Marisa, por favor, que nos cuentes un poco de dónde vienes, quién eres, cómo empezaste en la fotografía y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues perfecto, te lo cuento sin ningún problema. Yo empecé debajo del agua a fotografiar, eso lo sabe Tito, bueno, lo sabéis mucha gente bueno, pues que me conoce, pero siempre lo cuento. Y fue curioso, empecé debajo del agua, empecé a bucear y yo pensé que todo esto que había debajo yo se lo tenía que enseñar a la gente que no buceaba, tenía que mostrarle las maravillas del mundo submarino y del colorido y lo que hay ahí abajo. Y bueno, pues iba con una camarita chiquitina, una Olympus, una MIU 710 que conservo ahí con su correspondiente carcasa. Y bueno, pues fue un poquito una evolución junto con Javier Parrilla, mi pareja, que nos conocimos buceando. Pues fuimos ahí, venga, otro equipo diferente, vamos a mejorar calidad, vamos a intentar algo mejor. Y después de estar fotografiando debajo del agua, pues empezamos a asomar la cabeza y dijimos, oye, que arriba hay cosas súper interesantes también. Y ahí continuamos. Pues pasión por la naturaleza, debajo del agua, encima del agua y donde sea. Bueno, Así. de hecho seguisteis un poco la tendencia o la misma historia que la vida en la Tierra, ¿no? Es decir, salimos del agua todos, ¿no? Y vosotros en la fotografía también. Os conocisteis debajo del agua. Y Ay, Tito, cómo. te he perdido por un momento. Ay, sí, es ¿Te me verdad, has estás. ido? Pero A tú ver, a estás. ver, a Sí, ver. yo te veo congelada. Sí. Ay, no te escucho bien. A ver, no sé qué ha pasado. ¿Me Ahora escuchas sí. ahora? Te estaba Sí. escuchando perfectamente y ha habido como un corte, un momento también. No sé si ha Sí. sido mi culpa.
Sí. No sabría decirte, pero bueno, estas cosas no son culpa de nadie. Tecnología. Estabas en pantalla congelada, te oía, pero la imagen estaba un poquito congelada. Sí, bueno, te comentaba que, si no me oías, que digo que Parrilla y tú que salisteis del agua para hacer fotos fuera del agua, igual que la vida misma, ¿no? Sí, como la evolución natural, ¿no? Salir del Exacto, como agua. la evolución de la vida. Sí, Muy bien. pues. Y no, yo te preguntaba, digo, que os conocisteis debajo del agua, no, os conoceríais en algún viaje de buceo y os presentarían fuera del agua, ¿no? Nos conocimos en el aeropuerto y cuando llegamos al destino, un destino maravilloso, Maldivas, fíjate qué sitio para conocerse, pues debajo del Ajá. agua nos emparejaron para bucear, o sea que pues Muy bien. fue estupendo empezar así una relación, además, y tener tanto en común, ¿qué más se puede pedir, no? Sí, la verdad es que sí. Pues nada, si quieres, si te parece, vamos a ir compartiendo. Hay 10 fotografías que has querido compartir con nosotros y si te parece, las vamos viendo, las vamos pasando y nos cuentas un poco, pues un poco dónde está hecha la fotografía, cómo está hecha, con qué está hecha, un poco poner en contexto y todo este tipo de cosas y a disfrutar de fotos y a disfrutar de las imágenes que tú creas. ¿Te parece? Perfecto. Vale, perfecto. Son Bien. las que ha elegido la gente. Pues nada, Exacto. encantada de la vida. Hombre, estás curiosa, ¿eh? Que son Bueno, pues mira, cebras cazando guepardos. sí, yo creo que por eso la ha elegido la gente, porque es como, ¿qué está pasando en esta escena? ¿Qué está ocurriendo? El mundo al Bueno, revés. pues está, mira, está realizada en Masai Mara. Hemos vuelto hace poquito. Esta es del año pasado, esta imagen. Ajá. Un lugar mágico, un lugar maravilloso. ¿Qué os voy a decir? Todo fotógrafo de naturaleza, al menos una vez en la vida, tendría que poder visitar este lugar tan maravilloso. Y esto es una, bueno, pues fue un intento de cacería de los que eran los famosos Tano Bora, que eran cinco guepardos, una coalición de cinco, que nosotros hemos ido, tuvimos la suerte de ver los cinco, han ido evolucionando, ahora ya solo quedan dos. En suajili serían los Mbili Bora. Y esta fotografía, bueno, pues la tomé, la verdad es que había poquita luz, las condiciones eran complicadas. Desde el vehículo, como se toman allí las fotografías, y estuvimos esperando porque el grupo de guepardos estaba acechando a un grupo de cebras. Entonces, realmente esta imagen es porque los guepardos salen corriendo detrás de las cebras y hay un poco de confusión. Y aquí es que, bueno, en toda la sucesión da la sensación que lo que ha pasado es que el guepardo está en una carrera con las cebras y está diciendo, voy a ser el primero en llegar, ¿no? Pero sí, no, fue un momento. Además, esto sucede tan rápido que es tan importante cuando quieres tomar la fotografía, tener el equipo bien configurado, haber elegido bien, bueno, pues todos los datos de la cámara, todo lo que, pues el tipo de enfoque, la velocidad, bueno, es súper importante. El número F, yo soy una fanática del número F mínimo. Del mínimo F que me da mi lente. Y O bueno, sea, pues este es. Sí, si dime, puedes, dime. disparas con la máxima apertura, ¿quieres decir? Sí, el F, por ejemplo, en este caso era el 150-400. Yo digo siempre mínimo número F, o sea, máxima. Sí, máxima Máxima. apertura. Eso es lo que siempre cuesta, ¿verdad? Todo el mundo cuando comienza le cuesta. Pues el número F más chiquitito es la máxima apertura. Entonces, en este caso era de 150-400 y bueno, pues a 4,5. Un ISO de 1600, aquí todavía pues llevaba la M1X, todavía no teníamos la OM1, y una velocidad de 1250. Está hecha a pulso desde el coche, desde el vehículo, y bueno, pues siempre utilizo la ráfaga silenciosa, eso siempre. Yo desde el primer momento, yo en mecánico, mis cámaras, yo no sé si tendrán tres disparos o cuatro, porque siempre utilizo la ráfaga silenciosa. Que va a durar el obturador una eternidad. Me va a durar el obturador toda la vida. O sea, Claro. ese está sin estrenar. Todas mis Claro. cámaras está sin estrenar. Así que nada. Y pues, la ráfaga siempre nos facilita el poder observar estas imágenes y el obtenerlas, porque es algo tan rápido que esto se escapa al ojo humano. Estos gestos, estos momentos, este guepardo totalmente estirado, ¿no? Y bueno, pues lo que yo considero que te confiere
el obtener este tipo de imágenes es mucha práctica, sobre todo. La fotografía siempre es practicar mucho con todo lo que podamos, hasta con las mascotas que tenemos en nuestras casas corriendo, porque es muy importante para ser uno con tu cámara y ser capaz de reaccionar y hacer este tipo de tomas. Me imagino que en este tipo de fotografía, Marisa, claro, la experiencia es bueno, como en todo, ¿no?, en la vida, pero claro, el poderte adelantar o poder intuir, ¿no?, la acción o poder intuir el comportamiento animal es fundamental, ¿no? Porque, claro, como tú dices, pasa muy rápido, ¿no? Sí, y bueno, pues eso, unos buenos días y ir con Javi, no es por nada, pero ir con Javi es estupendo porque él es muy observador, él, bueno, la gente que ha venido con nosotros lo puede corroborar. Aparte, bueno, los días que tenemos allí en Kenia son maravillosos, entonces es una unión, ¿no?, del conocimiento animal con el saber colocarte cuando la luz es favorable hacia dónde va a ir el animal, es saber leer al animal. Y luego también hay otra cosa que es vencer los nervios de lo que estás viendo en ese momento. O sea, claro, esa situación, el decir, está sucediendo esto. O sea, tengo que disparar, tengo que tener, aparte de que no te tiemble el pulso, ya por los nervios de lo que estás viviendo, del sonido, de la acción en ese momento, pues es un montón de factores que hacen que todavía la foto tenga más valor cuando la ves, cuando revisas las imágenes y la ves. Eso, y qué decir, la ayuda de las cámaras, de la tecnología, de nuestras Olympus, ahí como clavan el foco, eso es maravilloso. Y eso, o sea, aquí sí tenías la M1X, pero sí tenías el 150-400, sí, ya aquí. Sí, aquí ya tenía, ¿no?, 400. Sí, sí. Además, es verdad que lo has comentado antes, perdona. Sí, esta está a 400 milímetros. Claro, tú empiezas con menos distancia focal y vas... El tener ese zoom para este tipo de fotografía, porque claro, la acción comienza a lo mejor en un punto muy alejado y se van acercando. Cuando tú vas con una focal fija, ¿qué haces? No tienes maniobrabilidad para cambiar de cámara. Estos son segundos. Esto sucede en segundos. Entonces, el zoom para mí, yo estoy disfrutando la fotografía desde que tengo 150-400. Vamos, estoy disfrutándola muchísimo. Y más, pues, cuando te gusta este tipo de acción. Claro, sí. Por ejemplo, el 300 milímetros f4, que es un objetivo fantástico, que además tú tienes muchísima experiencia con esa lente también, pero claro, para posados quizá o para acción, no para acción, sino para fotografía más pausada, donde tú puedas en un momento determinado manejar el encuadre, ¿no? Claro, si es una carrera y más, si la carrera es hacia ti o se alejan o se acercan, un objetivo fijo es complicado. Claro. También se obtienen, o sea, también consigues hacerlo, pero qué duda cabe que el zoom es mucho más versátil para este tipo de fotografía. Además, vamos a ver alguna hecha con el 300 en esta selección. Hay de todas, de todas las cámaras y de todos. De todos los gustos y colores. Sí, bueno, yo quería aprovechar, porque no lo has dicho, lo has dejado entrever, pero yo quiero decir que vosotros, aparte de ir a hacer estos viajes a África o por ejemplo a los grandes parques o a Everglades y tal, que vosotros os dedicáis también y organizáis de alguna manera al año, organizáis algunos viajes donde la gente se puede apuntar y participar con vosotros y pueden hacer estas fotografías, porque vosotros no solamente vais vosotros a hacer las fotos, sino que organizáis expediciones. Quiero que la gente lo sepa, porque si alguien quiere hacer este tipo de fotografía, como además tampoco se puede ir uno a África todos los días ni todas las semanas, el ir con guías cualificados, el ir con guías garantiza un porcentaje muy elevado de buenas fotos, ¿no? También. Que aproveches el viaje al máximo, pues por lo que dices tú, Tito, que no se puede ir todas las semanas, pues esto te da bastante, vamos, te da una cantidad de éxito. Este grupo que hemos tenido ahora es que hemos visto todo lo que queríamos ver, hemos visto serval, hemos visto rinoceronte negro, y eso es gracias, pues eso, a unos buenos días y a estar, bueno, a cansarse mucho, a no dormir, a buscar muchísimo y a darse una buena paliza en el viaje, pero a venir con una sonrisa de oreja a oreja, cansado, pero con las tarjetas llenas de imágenes. Sarna con gusto, no pica, sí, que dice. ¿Te parece que pasemos no sé si quieres comentar algo más sobre esta fotografía, pero si quieres pasamos a la siguiente, ¿te parece? A ver, fumareles, yo sé que son fumareles, pero lo he sabido hace poquito, después de estar con vosotros. Cuéntanos. Sí,
Bueno, esto además es en el agua, estos metidos en el agua, esto es con la técnica del hidrohype. Para quien no sepa lo que es el hidrohype, bueno, pues nos metemos en el agua con un neopreno, tenemos una especie de soporte flotante donde hay una, pues un tornillo para roscar nuestra rótula y colocar nuestro objetivo. Entonces nos metemos en, bueno, pues en este caso es en la laguna del Taral, y este soporte flotante lleva una red de camuflaje por encima, y lo que hacemos es ir caminando por la laguna. Siempre suele ser, lo mejor es que el agua te llegue, bueno, pues a la altura del pecho para ir cómodo. Pero bueno, a veces toca ir de rodillas, incluso reptando, y a mí más de una vez me ha tocado ir de puntillas para hacer este tipo de imágenes a ras de agua. Y además, que los animales, el comportamiento es increíble, porque tú estás en su medio, pero no les molestas, con movimientos lentos, ellos llegan a ser hasta curiosos, se acercan. Es una experiencia única. Tito lo ha experimentado y yo creo que también le ha enganchado, ¿no? Te ha enganchado. Sí, a mí, yo en mi relación con la fotografía de naturaleza, ya hace algunos años que me aficioné a esto, pero sí que es verdad que a mí hay cosas que me han cambiado la vida. Una fue el viaje a África y la otra fue el hidrohype. Bueno, pues estos fumareles estaban pues intentando coger estas cañas para, bueno, pues llevarlas al nido. Para construir el nido. Entonces, bueno, pues siempre hay montones de cañas y que mueven el viento, que salen de un lado para otro, y de pronto un grupo de ellos llega y es una vorágine de fumareles. Y aquí, sí, aquí, bueno, estás de esta primavera, verano. Entonces, aquí ya sí tenía la OM1 y aquí utilicé la detección de aves para ver qué tal funcionaba. Y una maravilla. Aquí veis que tenemos cuatro sujetos, otro ahí a la lejanía, pero que se está marchando. Y es impresionante cómo nos ayuda, cómo ayuda esta tecnología. Es que para mí, toda la tecnología que me muestre estos comportamientos de las aves, que cuando eres un amante de la naturaleza es lo mejor que te puede pasar, observar este tipo de comportamientos, poder disfrutarlo y poder fotografiarlo. Entonces, bueno, ellos llegan volando y es muy rápido, hacen pasadas y a ver quién recoge una cañita y se la lleva rápidamente. Y eso, pues aquí tenía la OM1 ya. Uh-huh. Está también 4.5, máxima apertura, número chiquitito, como yo digo. Y esta está a 150 milímetros. Tú imagínate, si aquí hubiera llevado a 300, puedo hacer uno de ellos, nada más. Claro, un primer plano. Entonces, claro. Este está a 150, a una velocidad de 2.500, porque la acción es bastante rápida y lo que quieres es intentar congelar. Y hay un comentario de Cristina, Marisa, que yo, la verdad, que yo también... No lo veo, no lo veo los comentarios. No, tranquila, no te preocupes. El hecho del... El nivel, el punto de vista que te proporciona el hidrohype, ¿no? Que estés a ras de agua, que estés al nivel del agua, te da una perspectiva súper chula, ¿no? Como que te metes más en la escena, ¿no? Como que estás más integrado en la escena. A mí es una de las cosas que más es una de las cosas que me gustó muchísimo, ¿no? Esa sensación de estar a la altura de ellos, ¿no? Sí, 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 de estar en su medio. Y además, ya viste, la luz aquí no es favorable, me muevo un poquito más para allá, quiero contraluz, me voy hacia el otro lado. Es una técnica maravillosa y encima se hace calor, está fresquito, con lo cual... Claro, sí, pero... lo único, un buen repelente de mosquitos y ya está. Sí, eso sí. Pero sí, sí que es verdad. Aparte que a mí de las cosas que me llamaron mucho la atención del hidrohype, de esta disciplina, que es primero que tú puedes componer, tienes más libertad de composición porque te puedes poner contra luz o te puedes poner a favor de luz a lo largo del día. La verdad es que a mí es una disciplina que la descubrí y descubrí cosas que no había experimentado antes y te da una cantidad de oportunidades y de opciones creativas que yo no intuía, ¿eh? No esperaba que fuera tan brutal. La verdad es que es impresionante. Preguntan por aquí si lo hiciste con Procaptor, esta foto, Marisa. Me pregunta Ventanilla. No, esta no utilicé Procaptor. Este me limité con la detección de aves y la ráfaga.
Mira, Miguel Ángel Peña, que dice que esto sí, sí que cambia la vida. Por aquí. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? No, en este caso, pues ráfaga y centrarme. Pero bueno, cuando pones que hay alguna, yo creo que la seleccionas. Cuando utilizas Procapture, que se podría haber utilizado perfectamente, detección de aves, esto ya es, o sea, un cañón. No se te escapa una, es impresionante. Y así pones el SH1 de 50 fotogramas por segundo. Ahí lo único que necesitas es una buena tarjeta. Sí, necesitas, bueno, muchos discos duros. Sí, pero en este caso no, en este caso fue únicamente detección de aves y la ráfaga silenciosa. Que siempre hay un comentario de Ramgón que yo lo estaba bastante bien tirado, porque con la detección de aves, la cámara te va a detectar todas las aves, pero dice, a nivel de foco, en esa foto, ¿elegiste detección de aves y qué enfoque? Es decir, una parrilla completa, en cruz, un grupo de puntos, porque, de hecho, tú fuiste de las primeras en utilizar el acotar un área de la escena para utilizar el Procapture, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, la verdad es que te lo decía, yo te decía, si te centras en la parte superior, si tú eliges los puntos de enfoque, la parte superior afina más ahí, que me acuerdo que te lo comenté, dije, noto que esto sucede y sí, así es. En este caso, además, te das cuenta, Ramgón, no sé cómo se pronuncia, Ramgón está, bueno, pues en el centro. Yo utilicé el large, que es como el recuadrito, que es un poquito más grande, no utilicé todos para que no se volviera tan loca la cámara. Él lo detecta igual, o sea, la detección, la cámara hace la detección de todas las aves, pero yo me he dado cuenta que poniendo el large, o sea, el recuadrito, no todos, no el general, en este ya lo ubicas donde tú quieres y es como que te da un poquito más de precisión y así compones mejor, tienes más facilidad para componer en la imagen. Sí, ayer aprovechando que esta semana precisamente, durante el verano del mes de agosto, estamos haciendo lo que llaman escuela de verano, ¿no? Y esta semana precisamente el tema es el enfoque a las aves. Y ayer hicimos una sesión de estas, pues son sesiones por Zoom, como tendré después luego una sobre fotografía computacional. Y lo que comenta Marisa es que si tú tienes, por ejemplo, la detección de aves, pero acotas, por ejemplo, el área de enfoque de 25 áreas y lo acotas en una esquina, la cámara va a ver pájaros en toda la escena, pero cuando pulsas el botón de enfoque va a enfocar a los que estén aquí. Y eso ayuda mucho a la cámara a elegir, bueno, más que a la cámara, te ayuda a ti a elegir qué pájaro es el que quieres. Y a componer dónde quieres que quede tu fotografía, dónde quieres que esté el objeto, el animal que te interesa, ¿no? El objeto de interés en tu imagen. Eso es. Sí, bueno, pues este es el misterio de estos fumareles. Este es el secreto. Bueno, y aquí tenemos a la señorita Bubilla, ¿no? O señora Bubilla. Sí. Esta tenemos la suerte de poder fotografiarla en casa, esta. Y bueno, pues es una maravilla. Es un ave, a mí me parece espectacular con ese moñito que tiene. Y, no sé, es un ave que me resulta súper, súper graciosa con unas costumbres cuando le ves cuando comienzan el celo, cómo se alimentan el macho, le da la ceba a la hembra y la labor que hacen, que todos, bueno, con las plagas que tenemos nunca valoramos la labor que hacen las aves. Pensamos que las aves, bueno, pues están ahí, sí, ¿no? Esta Bubilla, por ejemplo, es especialista en acabar con nidos de procesionaria. La procesionaria, que es tan peligrosa, que puede dañar a nuestras mascotas, a nuestros perros, pues estas abubillas son verdaderas exterminadoras de procesionaria. Con lo cual, pues es un animal, cuando lo escuchas, llega con ese sonidito, el pup, 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 este que emite, es de agradecer. Saber que tienes uno cerca, porque te van a controlar las plagas que tienes por ahí, aparte de la procesionaria, pues otras muchas plagas de insectos molestos. Además, es un pájaro muy nuestro, ¿no, Marisa? Es que la Bubilla, que es un pájaro muy nuestro, muy de aquí, ¿no? Sí, es fácil. Parece que es exótico con esa cresta, pero no es nuestro. Lo tenemos por aquí rondando en nuestros olivares, en nuestros viñedos. Es fácil localizarlas con ese moñito y ese sonido. Bueno, pues un placer para los oídos y la vista. Y esta, bueno, pues también aquí ya tenía la OM1, que esta es de esta primavera.
esta señorita venía aquí al lado de casa y nos mostraba todo su encanto, desplegaba su moñito y ahí le hacemos unas sesiones estupendas. Aquí esta fotografía está tomada en una zona donde no hay luz directa, quizá no es la mejor luz porque está un poquito escondida entre los árboles, entre el pinar. Y aquí tengo, bueno, utilicé un ISO, un 3200 ISO, que esta cámara nueva, lo del ISO, otra maravilla, igual, algo impresionante, cómo trata, cómo cuando tú haces la fotografía notas, sí, claro, evidentemente hay un poquito de grano, pero lo trata de una manera muy, muy, muy fina. No sé por qué, pero no se ve como te mantiene. Claro, pero ¿sabes qué pasa, Marisa? Claro. Porque esta foto no es la foto en alta resolución. Yo la estoy ampliando un poquito para que vean, pero no es la foto en alta resolución. Esta foto tiene 1048 puntos por el lado ancho. Sí, claro, porque no por eso, pero que la foto está espectacular, el ojo tiene un foco impresionante. También aquí sí utilicé la detección de aves, a ver que si se iba al ojo o no se iba al ojo el enfoque y... es que es una maravilla pulsar y ver cómo se va el recuadrito, cómo cierra el recuadrito y se fija en el ojo del animal, es una gozada. La velocidad es muy bajita, 320, por eso, porque ya había poquita luz y fíjate que se está moviendo, la punta de las alas tiene un pequeño movimiento que la velocidad a la que hice la fotografía no era muy alta, entonces te das cuenta, está ahí moviendo todas las alitas, pero... Bueno, estaba haciendo un estiramiento, me regaló ese maravilloso estiramiento y ahí la tenemos. Está a 300 metros. La foto es muy bonita, aparte que es la composición y el gesto de la bubilla es como muy, muy dinámica, ¿no? Quiero decir, como muy elegante. Sí. Me encanta. Dime. No digo que no es el típico posado, está haciendo algo raro, es una postura extraña de esta bubilla. Sí, pero que es una composición súper equilibrada, ¿eh? Me encanta. Sí. Preguntan por... Dime, perdona, Marisa. No, digo, lo único, el trocito ese de ramita que me falta, ¿no? Del posadero que me falta y un poquito siempre digo, uy, si hubiera... Pero, bueno, no se puede conseguir todo, ¿eh? Ah, te refieres a la izquierda, que está un poquito cortada. Sí, esa ramita, fíjate, ese trocito del tocón que me falta, sí. Esto te duele. El gesto lo compensa. Sí, mira, es que pregunta Daniel Silbert que ¿en qué caso es mejor usar el Procaptus o la ráfaga? Y es que bueno, si quieres lo comento yo, pero el Procaptus ya es en sí una ráfaga, lo que pasa es que el Procaptus te permite adelantarte a la acción, es la particularidad que tiene. Pero es una ráfaga, hay dos tipos de Procaptus, una más rápida y otra más lenta, una con enfoque continuo, que es la que más, bueno, más lenta, y la otra que es hasta 60 o 120 fotogramas por segundo con el enfoque bloqueado, pero son ráfagas en todos los casos. Sí, lo único es que con el Procaptur, lo que dice Tito, te anticipas cuando no estás seguro de lo que va a hacer el animal o cuándo lo va a hacer, pero dices, va a hacer algo, va a salir volando. Eso es. En ese momento es cuando tienes que utilizar el Procaptur, cuando es útil. Pues pasamos a la siguiente. Venga, perfecto. Otra de fumareles. Han gustado los fumareles, ¿eh? Sí, han gustado mucho los fumareles, es verdad. Bueno, a mí me llama mucho la atención la ceba de los fumareles a los pequeñines. A los pollos. Lo hacen en el aire. Sí. Ellos se quedan en el aire. Alguna foto también tengo del año pasado, de este año, de cebas. Creo que no sé si tengo... Es que te puedes creer que todavía tengo infinidad de fotos sin revisar, sin revelar. Muchísimas, o sea, del año pasado tengo... ¿Cómo no me lo voy a creer? Claro que me lo creo. Entonces, sí, se quedan en el aire como cernidos, ¿no? Y los pollitos abren el pico y los papás les dan la ceba, es muy, muy bonito. Seguro que tienes alguna foto de esas, Tito, ¿a que sí? Sí, de aquella sesión de Hydrohide tengo bastantes de fumareles y tengo un par de ellas de algunas secuencias, tengo dos o tres bastante... con las que estoy bastante satisfecho de la ceba. Sí,
Sí. ¿Sabes qué ocurre? Mira, es muy importante lo que comentaban por aquí también en el chat, ¿no? Y lo que comentabas tú antes, que es muy importante la experiencia de conocer un poco. Es fundamental conocer la especie, conocer su comportamiento, etcétera. Porque, claro, yo cuando pude pillar ya a un fumar el cebando al pichoncillo, al pajarillo, me había perdido 3 o 4 cebas, ¿ya? Porque no estaba roles, estaba a setas, ¿sabes? Claro. Caso, el ProCapture es maravilloso porque tú ves los pollitos que están reclamando, sabes que el papá o la mamá van a llegar, pero que es súper rápido. Entonces, en ese caso, es enfocar a los pollitos, ProCapture, intentar estar ahí aguantando, y cuando ves que ha llegado, aprietas el botón, y es que es algo tan rápido que casi ni tu ojo no lo percibe, pero tu cámara, tu Olympus, bueno, tu OM o tu Olympus ha hecho la foto seguro. Sí, de hecho, esta tarde, en la sesión de Zoom que tenemos luego a las 8, el ProCapture es uno de los modos de disparo que voy a explicar y voy a tratar de experimentar. Y porque de lo que se trata es de esto. Tú estás enfocando a donde se supone que va a ocurrir la acción y la cámara está guardando fotografías en el buffer de memoria. Cuando tú ves la acción, tienes tiempo para reaccionar porque las fotos que tienen la memoria las pasa a la tarjeta. ¿Y cuánto tiempo de reacción? Pues dependiendo de las fotogramas por segundo que hayas elegido y el número de fotos que tú le hayas dicho a la cámara que quieres que guarde, porque eso también es configurable, ¿no? Para eso, Tito es un crack, para explicaros cómo configurar vuestra cámara. Sí, yo buenas fotos no hago, pero las cámaras y las máquinas me las sé muy bien. Bueno, pues este Fumarel también estaba como loca con la detección de aves. Es de la misma sesión de Hydrohike que hemos visto antes, el grupo de fumareles. Y luego pues ya estaba intentando aislar un poquito más al individuo, ¿no? Está hecha pues a 400 milímetros, con el 150-400. Y aquí, bueno, pues puse un 4000 de velocidad para intentar congelar al máximo, ¿no?, la acción, porque eso son aves muy rápidas. La luz me lo permitía también. Y nada, pues estupendo, una fotografía, conseguir ese momento. Aquí, en lo que suelo llevar cuando no utilizo la detección de aves, y si es para vuelo, es los puntos en cruz. O sea, elijo la opción de puntos en cruz porque más o menos también ubicas en la parte central, quizá un poquito hacia arriba, y de esa manera, pues eso, vas componiendo, vas enfocando y ves dónde quieres el ave. Y suele ser mejor, hombre, el punto chiquitito, eso es para posados. Y siempre tener, bueno, yo decido, yo prefiero la cruz, pero también puedes poner los 9 en cuadrado, pero como que distrae un poco más. Así que yo, mi consejo es eso, ir probando. Lo que pasa es que esto siempre es como todo, es ir probando, ¿no? Es ir probando cómo te encuentras tú mejor con la cámara y cuál es la configuración que a ti te va mejor. En mi caso, yo esta es la que os recomiendo para fotografías de este tipo. Estoy leyendo a Ventanilla, perdona, voy a poner el comentario porque es que es muy bueno. Con ProCapture he llegado a capturar incluso el instante justo en el que mis hijos están quietos. O sea, es una tecnología que te permite capturar la acción cuando va a ocurrir, pero claro, si tienes unos hijos que no paran, claro, el reto es pillarlos quietos. Pues mira, ya nos ha pillado quietos, ¿eh? Es mágico el programa. Bueno, pues nada, pues eso es lo que os comentaba, que dependiendo de si utilizas, hombre, si utilizas la detección de aves, pues lo que os decía antes, el cuadradito este, no me acuerdo, siempre digo el cuadradín, el large, no, como viene en inglés. Las áreas de enfoque, dices. Sí, el área de enfoque, el large. Y si no utilizo detección de aves, los puntos en cruz para jugar un poquito. Pero últimamente ya con esta cámara es que casi siempre utilizo detección de aves. Pocas veces lo dejo a... Claro, en la OM1 el large, que es el grande que tú dices, equivale en los otros modelos a 25 puntos, a 25 áreas de enfoque. Lo que pasa es que, claro, como la OM1 tiene muchísimos más puntos, esos 25 luego tienen muchos más, tienen como 9 en cada área. O sea, estamos hablando de aproximadamente, pues mira, no te quiero engañar, pero sí, aproximadamente unos 250-300 puntos de análisis de enfoque. Claro, y si no utilizo la detección de aves, lo que suelo utilizar como área de enfoque son los 5 puntos en cruz. Así que, y me da buen resultado, ¿eh? Suelo tener bastante acierto con este tipo de fotografías.
Sí, quizá un poco también lo que comentabas antes, discúlpame si me pongo un poco técnico, es que es donde mejor me defiendo. No, ponte Pero técnico. Yo explico pero cómo tú claro. explicas el tecnicismo de la cámara. Sí, no, pero el área de enfoque, que sea más grande o más pequeño, cuando no tienes la detección de aves, el tamaño del ave o lo que el ave te va a ocupar en el fotograma, que al fin y al cabo es el tamaño, pues puede ser un águila muy lejos o un gorrión muy cerca, pero lo que te va a ocupar es lo que de alguna manera puede determinar, ¿no?, el tamaño del área de enfoque. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando utilizas la detección de aves? Que si tú acotas una zona, en lugar de tener toda la parrilla, acotas una zona pequeña aquí, si no tienes aves ahí, la cámara va a ver aves por aquí, pero cuando pulses a enfocar, no las va a enfocar, porque tú le has dicho que solo quieres que enfoque aquí. Entonces, claro, esto es algo con lo que tenéis que contar. Es decir, hay que entender, de alguna manera, hay que entender cómo piensa la cámara o qué es lo que la cámara nos pide para utilizar las herramientas en consecuencia, ¿no? Es un poco. O sea, no le podemos decir a la cámara enfoca detrás, ¿no? Para que nos entendamos. Enfoca detrás de mí. Y Bueno. esta sí que a mí, yo cuando vi esta fotografía, Marisa, dije, hay que ser muy buena fotógrafa para hacer esta fotografía. Y hay que tener un ND en la cámara. En Sí, pro, sí, sí, sí. sí. Pero tienes que tener el ND y luego tienes que encontrar el momento en el que los animales no se mueven durante el tiempo que te dure la exposición. Sí. Cuéntanos. Sí, mira, esta es en Yellowstone, en el mes de mayo que estuvimos con un grupo, también en Yellowstone. Esto es una pareja de pato arlequín, macho y la hembra, y estaban, bueno, hacía un frío, ese día pasé un frío tremendo. Nos nevó, bueno, es que allí en un mismo día experimentabas empezabas en primavera, seguías en verano, otoño y acababas el día en invierno, todo en un día, porque te acababa nevando. Y Claro. vamos, eso en primavera Yellowstone es así de variado. Entonces estos patos, yo recuerdo estar pasando un frío, porque además esto lo digo porque estaba tiritando, ¿eh? O sea, estaba que muerta de frío, y lo que hice fue utilizar el filtro ND que trae la cámara, tanto la M1X como la OM1. Esta es con la OM1, tiene la opción de filtro ND y nos permite hacer este tipo de aguas veladas a plena luz del día. En este caso estaba un poquito nublado, de hecho caían algunas gotas de agua nieve, y es lo que dice Tito, tiene que estar el ave completamente quieta. Entonces, bueno, pues es echarle mucha paciencia y decir, venga, vamos a intentarlo. Y hay muchas que van a la papelera, eso está claro, porque si de algo se caracterizan las aves es de precisamente ser bastante, bastante Claro, inquietas. se mueven Y mucho, sí. el mínimo movimiento de una respiración, de un Y la parpadeo, cabeza. claro, sí, suelen estar siempre alerta y moviéndose. Entonces, bueno, pues además esta está con el multiplicador, con el TC, el 1.25, que trae el Vaya. objetivo. Estaban bastante lejos, sí. Esta está con todo, con toda la Sea, aquí artillería. está, aquí toda la artillería. Live ND, 500 milímetros, que es un encuadre equivalente a 1000 milímetros en Sí, formato sí. película, y probablemente el agua, así la seda del agua, pues probablemente tenga un segundo de exposición, por lo menos. Sí. Tiene un segundo de exposición, además está con el ND64, Ah, sí, y claro. eso es quedarte sumamente quieto, porque además aquí no bajé el trípode porque había como una especie de barandillas en el río. Sí, había como unas barandillas para que no te cayeras al río, y apoyaba el objetivo, me agachaba y lo apoyaba en esa zona. Y bueno, pues hice, evidentemente con el trípode es bastante más fácil, y Santi de Leofoto me va a matar porque va a decir, pues haber bajado el trípode. Pero en ese momento bajas corriendo a hacer la foto y no lo bajé. Y fue a pulso, ¿eh? Fue a pulso, ahí, bueno, a pulso medio apoyándome como podía, y pruebas a hacer varias fotografías, porque evidentemente siempre en alguna va a haber un poquito de movimiento. Y la verdad es que el filtro ND que traiga incorporado a la cámara, imaginaos, es como ponerle un filtro exterior de un ND64. Tienes todos los objetivos que tú pongas en tu cámara, los tienes con este filtro. Puedes jugar con esto, hacer aguas veladas, pero ya si puedes meter un animal en el encuadre y que esté quieto,
pues este es el tipo de resultado que obtienes. Es una maravilla. Da alas a la creatividad y a seguir jugando y a seguir descubriendo cosas. De hecho, aquí porque estamos hablando de vida salvaje y tú al ave no le puedes decir estate quieta, ¿no? Pero las aguas sedosas para el tema de paisajes, pero también para el tema de retratos, a la hora de hacer un retrato, personas, etcétera, si le podéis decir a alguien, oye, no te muevas durante 3 o 4 segundos, si se pueden hacer composiciones tremendamente creativas donde haya, por ejemplo, en un río, en una cascada, etcétera, se pueden hacer fotografías. Que lo bueno que tiene es que el filtro ND, es el Life ND, que es un emulador de filtro de densidad neutra, lo que os permite es multiplicar por 6, o sea, en realidad es 64 veces más el tiempo de exposición, en el caso que está comentando Marisa. El ND64 corta la luz como un filtro de 6 pasos. El tiempo de exposición es 64 veces superior y, de hecho, la cámara hace 64 fotografías y luego las apila. Entonces, tener todo esto en cámara, tener todo este tipo de herramientas computacionales que se llama en cámara, nos permite hacer fotografías que de otra manera necesitaríamos o bien accesorios o no las podríamos hacer. Claro. Sí. Perdóname un segundito, Marisa, porque están comentando, sí, Gabriel dice, perdona que insista, que se ve borroso o desenfocado todo, tanto la imagen como vuestras caras. Pues no sé, pero nosotros estamos emitiendo como siempre. De hecho, yo estoy monitorizando en YouTube en una tablet aquí y yo lo veo bien. Y veo gente que está comentando que lo ven bien también. Quizás sea un problema de tu conexión. De hecho, en YouTube le puedes decir que reproduzca más o menos calidad de imagen. A ver si va a ser eso, que lo estás viendo a 380 o a 720 en lugar de... Estamos saliendo en Full HD, ¿eh? Sí, hay mucha gente que dice que lo ve bien, que sí. Claro, pues eso sí, sí. Mira, como dice Joan Antoni, mira en el engranaje, en la configuración de YouTube y ponlo en 1080. Sí. Probablemente sea eso. Y entonces, bueno, volviendo con la fotografía, Marisa, bueno, esto es OM1, 150-400 con el teleconvertidor, Life ND... Le das a todo, ¿eh? O sea, quiero decir, no dejas a la cámara respirar, usas todas las herramientas, usas Life ND, Pro Capture, detección de aves, sí. Bueno, y alguna cosa más que vamos a ver. Claro, es que hay que intentarlo, por eso están. Y bueno, y todavía yo pienso que utilizo un porcentaje mínimo porque hay tantísimas cosas en esta cámara que dices, madre mía, o sea, si lo tuviese que utilizar todo y aplicarlo, pero... Viene bien y sobre todo incluso escuchar a compañeros de disciplinas diferentes porque te dan ideas que luego tú puedes intentar aplicar en tu disciplina, ¿eh? Que eso también os lo recomiendo. Entonces, pues cualquier otro compañero que haga otro tipo de fotografía, pues dices, oye, pues voy a probar, a ver qué pasa, a ver si esto me funciona a mí o no me funciona a mí. Así que hay que darle, hay que exprimirla. Exacto, y buscar inspiración con los compañeros, yo que sí. Sí. Por supuesto. Bueno, por eso decía yo lo de le das a todo, porque esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Cuéntanos, ¿cómo has hecho esta foto? ¿Dónde estabas? ¿Qué has usado? Ahora sí, ahora te he perdido. A ver, ahora. ¿Ah, sí? Sí, no, pero ha sido un momento. Es que a veces me sale como un circulito, como si estuviera recargando y nada, pero luego me vuelve la imagen perfectamente. Me ha pasado antes al principio y ahora. Pero ahora ya te veo. Sí, bueno, y eso y no puse ninguna de fotografía submarina, que podía haber mandado también de submarina. Pero bueno, esto es macro. Esto... Además, fíjate, yo antes el macro solo lo hacía debajo del agua. Arriba me resultaba un poco aburrido. No aburrido, sino... A ver, me gusta mucho la acción. Y sobre todo, el tema de estar muchas horas en el ordenador no me gusta. El apilar en el ordenador no lo veía, yo no me veía. Y yo admiro las fotografías estas de super macro que se hacen, me parecen una maravilla. Pero cuando cambié de sistema y vi lo del apilado de enfoque en cámara, dije, uff, madre mía, esto sí, esto ya es otra cosa. Esto es lo que me gusta a mí, hacerlo en el campo y ver el resultado en el momento. Porque esta imagen, bueno, es una C. gris eufeme. Este es el nombre que yo he encontrado. No soy muy, muy ducha en insectos, pero bueno, me gusta informarme. Esta está con el 60 macro. Y esto es un JPG, es el resultante
de, bueno, pues una fotografía, ya sabes, aquí tú haces una fotografía con el, seleccionas el apilado y te hace 8 fotografías a diferentes, tú enfocas a lo mejor el ojito de la mariposa y lo que haces, 4 por delante, no 4 por detrás aproximadamente, y las une, las fusiona en el momento y te muestra un JPG y te guarda todos los RAWs que tú has hecho también. Con lo cual, bueno, pues para mí es una maravilla ver en el momento, ver el JPG y decir, ala, qué bonita, qué ojazos que tiene la mariposa. Verlo en el campo y hacerlo en el campo, además una cámara tan ligera y con un objetivo que es que parece pues de juguete, tan chiquinín y con un resultado brutal, pues claro que hay que darlo todo. ¿Cómo no le vamos a dar a todo, Tito? Hay que darle. Claro que sí, sí. Aparte, el macro es muy entretenido y aparte que te permite ver cosas que a simple vista no ves. Te obliga a observar más, a acercarte más, etcétera. Aquí quizá el enemigo en este tipo de situaciones es el viento, ¿no? Si sí. Hace un poquito de viento, está la cosa más fastidiada. Pero sí, sí, como bien dices, es otra herramienta que ayuda mucho a, pues eso, a ganar esa profundidad de campo que ópticamente no puedes conseguir porque estás muy encima, con una focal muy concreta, etcétera, y con el apilado de enfoque, pues en cámara te llevas un JPG, te llevas todos los RAW, que luego si los quieres apilar después, pero te llevas un JPG terminado, que es claro. en este caso, sí, sí, es, y además es una foto muy agradecida, la fotografía macro y de aproximación es una foto muy, muy agradecida. Sí, sí, ya te digo que si yo antes me resultaba un poco pesada, era aparte de tener que estar ahí con la cámara contorsionándome y todo eso, luego el procesado posterior, que soy poco amiga de los revelados, o cuanto menos, o sea, si abro la foto y está, digo, uff, qué bien, menos mal, esto de tener que revelar lo más mínimo, yo, jolín, me da pereza. Sí, y mira, Ventanilla hace un comentario también muy interesante, porque nuestro sistema, el tamaño del sensor que tenemos, nos permite tener unas ópticas y unas focales concretas que la distancia mínima de enfoque es más corta de lo habitual. Sí, con sí. Lo cual, si no tienes el 60 macro, pero tienes un 40-150, un 100-400, un 150-400, un 75-300, todas nuestras ópticas en sus equivalentes se acercan más al sujeto. Claro, el 300 milímetros es un objetivo que se acerca a 70 centímetros. El 40-150 se acerca a 70 centímetros. Sí. Como además es tele, o el 100-400, que en todas las, digamos, en todo el rango focal, te permite acercarte a 1,3 metros desde el sensor, no desde la lente frontal. Eso quiere decir que estás a 20-30 centímetros del sujeto, ¿no? Y se hace, no macro 1-1, no macro extremo, pero fotografías como estas así de aproximación, esta es macro, pero hay fotografía de aproximación que se puede hacer perfectamente y ya puedes poner al insecto en contexto, pero con una cierta aproximación que te permite ver mucho detalle. Hay millones de posibilidades. Sí que sí. Yo de hecho he hecho hidro high, he hecho macro en hidro high con el 300, ¿eh? Que conste. Sí, bueno, yo antes voy a confesarme. Venga, antes, cuando he dicho que estábamos hablando de los fumareles, me perdí dos cebas, es porque estaba a libélulas. y Javi estaba diciendo, venga, ¿qué? Porque en un poste estaba papá fumarel o mamá fumarel, no sé. Entonces, claro, todo el mundo estaba pendiente porque llevaba el bolo y iba a cebar, ¿no? Iba y venía a cebar. Y yo estaba allí con la libélula. Y dije, ya no lo hago más. Ya hacer caso al guía. Caso a roles, ¿no? Exacto, exacto. Y yo tengo una libélula ahí en mi perfil que la hice aquel día. Una libélula que te costó una ceba de fumar. Exacto, exacto. Es lo que llaman en marketing, lo que dicen, el coste de oportunidad, ¿no? Perdí un fumarel, pero tengo una libélula. A contraluz. Sí. Bueno, pues si quieres pasamos a la siguiente imagen. Que ya llevamos un ratito, wow. En directo. Sí, llevamos 50 minutillos. Creo que quedan un par de ellas, ¿no, Marisa? Un par de ellas o tres. Sí, no quedan mucho, sí quedan tres. Aparte de esta, me parece que son tres las que quedan. Bueno, pues esta tiene un poco de tiempo, ¿eh? Esta foto. Esta foto es de la Mark II, de la BMW M1 Mark II y del 300, o sea que esta es a F4. Ahí puse el ProCapture, la cámara en la que se implantó el ProCapture y el disparo silencioso y todo. Esto fue casi de los comienzos. Y bueno, pues esta está a 1.4000 porque
este tipo de aves, cuando están pescando, las garzas, son súper rápidas, hacen unos movimientos rapidísimos. Esto es en Florida, esto es en una zona que no da la sensación que estás haciendo como hydrohike, pero es una zona de aguas muy, muy someras. Y entonces tú estás tumbado, estás haciendo como tumbling, mojado o sentado, y haces este tipo de fotografía porque allí las aves son muy, muy confiadas, allí no tienen la presión a las que se les somete, por ejemplo, pues aquí. Y estas es que te pasean y casi como estés tumbado se te suben encima, ¿eh? O sea, literal, tengo alguna foto de Javi que le está mirando así alguna garza como diciendo, ¿y este elemento qué hace aquí tumbado? Entonces, bueno, pues estos ibis van metiendo el pico en la arena, en el lodo, y van sacando, pues ya ves, ahí es como una especie de no sé, una anguila pequeña, ¿no? Una... Así, cosas así, van buscando todo lo que haya escondido, y sí, parece como una especie de anguilita. Y bueno, pues el movimiento, el darle mucha velocidad para intentar congelar el agua. Además, la luz era potente, podéis ver que pierde un poquito de detalle porque había una luz bastante potente, y es un animal blanco, con un plumaje blanco, y los blancos son un poquito difíciles de gestionar, pero bueno, que el poder darle tanta velocidad me hizo poder obtener esa imagen tan con ese movimiento, ¿no? Con ese, el congelar esas gotas de agua le dan ese aspecto de acción. Y lo que hablábamos, ves el 300, es que ahí ya, o sea, sí, si ya, se ya sale, se levanta, se sale. Claro. Claro, ahí tienes una limitación por el encuadre, pero una calidad maravillosa. O sea, es un objetivo al que yo le tengo muchísimo cariño también. Sí, pregunta, no, ventanilla, vamos, está con el ojo cerrado. Sí, está con, protegiendo el ojo, porque es algo muy típico. Cuando hacen algún tipo de movimiento, pues, rápidamente la membrana lo protege en el ojo, las aves. Además, son muy puñeteras. Siempre estás haciendo una foto y la mejor tiene el ojo tapado con la membrana. Eso suele ocurrir, ¿eh? Sí, pues nada, eso os puedo contar de esta imagen. Que la recuerdo además con mucho cariño. Y es eso, además, esta tenía, en esta utilicé el Procapture, en la de Libis también, ¿eh? La de Libis, sí, sí. Lo he dicho al principio. Sí. Y esta también es de Procapture. Sí, esta lo dije, que había utilizado el Procapture. Y esta de Procapture también aquí en casa. Bueno, pues dos gorriones, algo tan, tan común y tan maravilloso como son los gorriones, que también tenemos que cuidarlos, que andan por ahí. Yo la verdad es que donde voy me siguen, ¿eh? Que siempre tengo muchos gorriones alrededor, de eso que los tratamos bien. Pero hay que protegerlos, que están desapareciendo, y eso, y buena falta hacen. Pues que también funcione. Y pues fíjate qué acción aquí con el Procapture. Y ahí tengo que decir que tengo el SH2 de Procapture. Ahí la ráfaga es como un baile completo, moviendo las plumas. Elegí esta toma, pero es... ¿El SH2 a 50 fotogramas por segundo? A 50 fotogramas por segundo, wow. Pero eso sí. Esta la utilizo, este tipo de ráfaga, con cuentagotas, porque si no la locura puede ser absoluta. La cantidad de imágenes que grabas en la tarjeta, te quedas sin tarjeta rápidamente. Pero lo que consigues, lo que obtienes, las imágenes, que las acciones que ves, que a simple vista se pasarían desapercibidas, creo que merecen la pena de vez en cuando darle un poquito de caña. Y lo bien que se comporta la cámara, como aguanta ahí hace un calor tremendo, y bueno, la notas que te dice, uff, estoy un poco calentita, pero no falla nada, o sea, no dice ni pío la pobre. Okay. Y las vimos bien. Lo que no sabemos es, bueno, sí, tú sí lo sabrás, claro, ¿esto es amor o guerra? Esto pues es guerra. Esto es guerra por la comida, además. Esto es guerra, ¿a dónde vas tú, listo, no? Claro, podemos cambiarlo y podemos decir que es amor entre el gorrión y la gorriona, ¿no? Quedaría muy bonito, sí, pero yo creo que ahí es un poco de pelea. Ahí es de a ver que dónde estás tú, que aquí estoy yo, que me quitas lo que estaba comiendo, y bueno, pues ese es el momento de acción que capturé. Ya os digo, aquí, Procapture, detección de aves. Pero el Procapture en SH2, que tiene seguimiento, eso. O sea que, bueno, pues locura absoluta. A 263 milímetros, es que voy leyendo, que tengo aquí la chuleta, no me acuerdo de todo de memoria.
Y bueno, pues hizo 2000 y 2500 de velocidad. Yo siempre hago muchas barrabasadas y como tiro en manual, cuando empecé debajo del agua, ahí los automatismos no me funcionaban mucho. Pues todo en manual y exprimo la cámara y para ver qué sucede. Yo creo que es la mejor manera de aprender y de seguir evolucionando. Así que nada, aquí con toda la artillería para obtener imágenes pues así únicas. Así que nada, sí, a exprimir las cámaras. Comenta José Antonio, creo que es Parra, José A. Parra, que con esa ráfaga luego puedes hacer un vídeo. No, puedes hacer un vídeo incluso a 50 fotogramas por segundo, puedes hacer slow motion, si me aprietas. Sí. Porque hay dos tipos de ráfaga, ¿no? La SH1, SH2, tienes un tope de 120 fotogramas por segundo con el bloqueo de enfoque en la primera foto, y SH2, que es con la que Marisa ha hecho esta, que son 50 fotogramas por segundo. Se puede configurar a menos, menos cadencia de disparo, 50 o 25. Y tampoco no todos los objetivos pueden disparar a 50 fotogramas por segundo, los objetivos pro sí. Entonces, claro, a 50 fotogramas por segundo y si cambiasen de plano, la cámara seguiría y reenfocaría y podría llegar a reenfocar y medir la luz de la escena entre fotograma y fotograma. Es bestial el trabajo del procesador de esta cámara. Es una barbaridad lo que consigue, sí. Vamos, es una maravilla. Yo estoy contentísima. Y esta mirada, esto ya esto es dato, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Cómo se te queda? Estos son palabras mayores, ¿eh? Sí, sí. Sí. ¿Qué animal más bonito? Uf, cuando ves esto con esos ojos, es increíble. Cuando ves estos animales y piensas, madre mía, tenemos que cuidar mucho todo esto. Esto no puede, no podemos permitir lo que está pasando, lo que nos están anunciando. Por eso, siempre cuando hablo de mi fotografía es bastante reivindicativa y siempre mostrar la belleza de lo que tenemos alrededor y la importancia, tanto cercano, porque los gorriones los tengo aquí al lado de casa y la bubilla y todo es súper importante, pero este bellezón, este animal con esa mirada, con esos ojos, es una preciosidad. Y estamos viendo un JPG que probablemente tenga... Sí, pues no sé, sí. Yo te diría que este JPG no tiene, si la cámara tiene 20 millones de píxeles, este JPG no tiene más de 2. Claro, es que fue las que te mandé así un poquito para poder hacer el directo, pero vamos, si quieres, cuando haga otro la próxima. Marisa, sí, con toda la artillería. Es perfecto, porque también las fotografías muy pesadas también a la hora de compartirlas en el directo, pues también pueden ralentizar la transmisión, claro. ¿No? Para esto es perfecto, pero quería comentarlo porque sí. lo que están viendo aquí, este detalle que están viendo aquí, que ya veis aquí ya se ve el punto del JPG, de la compresión, pero que esto, la imagen original tiene muchísimo, muchísimo más detalle, como 20 veces más, ¿eh? Sí, sí, sí. Y esto es, ¿qué hay que hacer para hacer esta foto, Marisa? Pues mira, esta en concreto, fuimos a Samburu, al Parque Nacional de Samburu, que está al norte de Kenia. Y es un parque que nosotros incluimos siempre que hacemos el viaje, bueno, pues el viaje a Kenia, incluimos Samburu, porque es un parque muy especial, donde hacemos casi, bueno, pues como día y medio de safari, es paliza, pero es que merece tanto la pena para ver especies como el jerenú, que es... La gacela jirafa con el cuello tan largo. O sea, es que merece la pena la cantidad de leopardos que se pueden llegar allí a ver. Merece la pena ver ese paisaje tan desértico y tan diferente a todo lo que se ve en el resto del viaje. Y bueno, pues este precioso leopardo estaba subido a un árbol, estaba sesteando y nos miraba con total tranquilidad. Y bueno, en ese momento además es que esta foto me gusta porque está con la pata y se ve esa pata, se ve esa... Me encanta fotografiar las palmas de las patas de los animales, siempre que es posible. Sí, de felinos, bueno, felinos y de cualquier otro que me enseñe su pata. me gustan esos detalles, me gusta ese tipo de fotografía también, que luego no suelo poner en ningún sitio, pero la veo y digo, ay, mira, qué pata tiene, qué garra, qué zarpa, qué mano, qué... Me gusta muchísimo. Y nos dio un momentazo
tremendo. Este está también con toda la artillería del 150-400 más el 1.25 y bueno, pues mira, hizo 800 a 400 de velocidad porque claro, él estaba quieto, no era necesario mucha velocidad y está con la M1X, este estaba con la M1X y tengo que decir que aquí normalmente siempre utilizo el enfoque continuo, el CAF, pero en este caso, como estaba así un poquito escondido, para que fuese mucho más rápido, puse el sencillo. Esto es un truquito para cuando hay poca luz, clavas enseguida, es como más rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí sí, recuerdo que utilicé ese tipo de enfoque y en ese momento esa mirada, clavé foco y fotografía, retratado para el DNI del leopardo. Perdona, Marisa, que no sé si lo has dicho, pero ¿esta es de este año? Sí, ¿no? No, esta es del año pasado. Ah, porque has dicho que está hecha con la M1X. Las mandé antes, si llegué el viernes pasado, Tito, todavía. Lo sé, te lo decía más que nada porque, claro, digo, si no está hecha con la OM1, está hecha con la M1X, claro, no está hecha con la detección de felinos, que también... Es con la M1X. Vale. Sí, puse una foto hace poco en MyOlympus, en el perfil este que tenemos, bueno, los usuarios de Olympus, sí, y he puesto una de Luluca, que es también una leopardo, no, Luluca, no, perdón, Jilimi, la hija de Luluca, y porque nos regaló una sesión este año maravillosa, y también ahí hay un retrato chulillo, por ahí ya iré poniendo más cosas en las redes para que se vayan viendo. Sí, pero te dejan sin aliento estos animales cuando los ves. De hecho, mi perro se llama Chuy. El gran, sí. tengo dos mastines, una mastina y un mastín hembra y macho. Ella se llama Mara y él se llama Chuy porque Chuy es leopardo en suajili, así que imagínate. Sí, una criaturita Chuy, sí. Tiene 6 meses y pesa 100 kilos. Sí, y bueno, sí, casi, es un monstruo, es un titán, no es un perro. Bueno, pues si quieres vamos a una foto, además es la última, pero esta es muy, muy especial. Sí. Porque esta te gusta, que sí, Tito. Yo sé que Esta foto me encanta. De hecho, en alguna otra ocasión la hemos mostrado también. Y a mí esta foto no es que me guste, a mí esta foto me estremece. Sí. A mí esta foto me estremece. No es para menos. Además, hoy es el Día Mundial del Orangután. Aparte del Día Mundial de la Fotografía, es el Día Mundial del Orangután. Esta es mi camiseta. Ahí está. Es sí, verdad. Sí. Nada, aceite de palma no, por favor, ¿vale? Poquito es que yo digo que me estremece, porque a mí está mirando, o sea, es que está diciendo, dejadnos en paz. Sí, sí, seguro, segurísimo. O sea, miraba esta foto, estaba comenzando a llover, ¿veis las trazas, sí, ¿no?, del agua? Porque está a 1.80, está a una velocidad muy bajita, había poca luz, estaba comenzando a llover y este macho, que se llama Albert, miraba hacia arriba, ¿no?, con estas mejillas, este es el macho dominante, cuando con las mejillas más grandes, más molones, o sea, son más importantes. Y miró hacia arriba la lluvia, es que me pareció un gesto tan bonito, esa mirada tan humana, tan más humana que la de muchos humanos, ¿eh? De verdad, sí. O sea, el ver estos primates... Pues es lo que tú dices, es estremecedor. Ver lo que está sucediendo allí, cuando llegas con el avión y ves todo lo que han quemado, ves que cada vez les va quedando menos espacio y solo van plantando aceite de palma y quemando y volviendo a replantar. Bueno, volver a replantar no, porque la palma empobrece muchísimo el suelo, por eso reivindico, con esta foto me hago reivindicativa. Hoy Día Mundial de la Fotografía para... que vayamos aportando cada uno nuestro granito de arena, que poco a poco se van consiguiendo cosas. Vamos a intentar ser positivos. Y esta foto, pues, esta ya tenía la M1X, ya tenía, sí, pero iba con el 300. Esta foto va con el 300, a un ISO 1600 y lo que te digo, a 1.80 de velocidad. Y poco más te puedo decir, que allí en su ambiente, que... son unos animales tan vulnerables en un entorno tan vulnerable que tenemos que hacer algo. Son además orangután, que es hombre de la selva, porque son tan humanos que no podemos permitir que les sigan reduciendo el espacio. No podemos permitir el riesgo en el que están estos pobres animales.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Marisa pregunta a José Antonio Parra, José Antonio o José A. Parra, yo digo José Antonio porque me sale de corrido, que cómo es, aprovechando que hemos comentado antes lo de los viajes, cómo es la mejor forma de ir al Masai Mara, safari organizado. Claro, sí. Es que además no sé si se podrá ir sin ir con un safari organizado. Es que además, si tú vas por libre, primero, creo que no es posible, tienes que tener permiso, allí entran los guías con sus, bueno, pues con sus permisos, que tú vayas allí, yo creo que acceso libre, no sé si tienen los kenianos, me parece que no, y para conseguirlo no sé si les cuesta tiempo, si es que eso se puede, se permite, pero vamos, ellos siempre, yo cuando he visto vehículos también de, porque se está promocionando mucho el turismo interior de Kenia, van con vehículos también organizados. El safari tiene que ser organizado por las características. Eso siempre, además, que te va a garantizar más éxito, y los caminos por los que tienes que ir necesitas un vehículo adecuado para eso. Entonces, vamos, 100% safari organizado para poder fotografiar y disfrutar de estos animales. Sí, el hecho de que vayas con un guía, fotógrafo o no, es distinto, pero tiene que estar organizado. O sea, que luego vaya alguien que conozca también la faceta fotográfica, que sea un safari fotográfico o no, es la segunda parte, ¿no? Pero no puedes ir por tu cuenta de riesgo. Eso, para el éxito fotográfico, pues tienes que ir con un guía fotográfico. Y normalmente, cuando ellos van, lo que quieren es estar cerca del animal o verlo muy cerca. Y nosotros, pues con un poco todo lo contrario, ¿no? Tampoco acercarte mucho, lo suficiente para respetarles, para ver el comportamiento, buena luz, posicionamiento, y eso lo consigues con un guía fotógrafo. Vamos, que sea fotógrafo también, perdona, me atraganto. Claro. Mira, preguntan, y ya por ir terminando, creo que esta es la última, ¿no, Marisa? Esta foto. Sí, esta era la última. Con esta nos despedimos. Pero pregunta por aquí Tecno Drones, es una pregunta sobre, dice que se está iniciando, ¿no?, en la fotografía, y que si ese nivel se puede conseguir con la M5 Mark III. Acabo de comprar esa cámara con un 1245 F4 Pro. A ver, la calidad de la imagen, o digamos el detalle, el nivel de detalle, etcétera, te lo da la cámara, pero la M5 Mark III es una cámara que sí puede llegar, por supuestísimo que sí, a ese nivel de detalle. Pero hay que tener en cuenta otras cosas, y con el objetivo que está hecha esta fotografía, que es el 300, has dicho, ¿no, Marisa? Sí, este es el 300. Claro, para conseguir ese nivel de detalle, primero tienes que tener una óptica larga, porque no te vas a poder acercar con el 1245 lo que te acercas con esta óptica, ¿no? Y el 300 milímetros F4 precisamente, además, se caracteriza por ser uno de los objetivos más nítidos que hay en la familia de los Zuiko. Corrígeme si me equivoco, Marisa, que tú tienes más experiencia. No, vamos, el 300 es una auténtica joya de objetivo, y ya sabes que soy muy pro zoom, pero es un objetivo maravilloso, y bueno, pues con un desenfoque que obtienes, un bokeh y una nitidez impresionantes. Sí, luego aparte hay una particularidad también, y es que el 300 milímetros es un objetivo, antes tú has comentado que esta foto está hecha a un 60 de segundo, me ha parecido, un 80 de segundo. Un 80 de segundo, sí. Claro, para hacer esa foto con el 300 milímetros a pulso, tienes que tener un estabilizador muy potente. Y en este caso el 300 milímetros F4 es estabilizado y sincroniza la estabilización con la cámara, con lo cual la estabilización del conjunto es lo que te permite hacer esta fotografía a esa velocidad tan lenta, con una focal tan larga y a pulso. Sí, con la M5 Mark III podrías hacer esa fotografía, pero hay que tener en cuenta estas cosas. La focal, el 1245 F4 Pro no te vale para esto. No, para esa tendrías que estar muy cerca del animal, y eso, bueno, pues con animales salvajes no suele ser fácil. Marisa, que te están diciendo que vayas al Cabo de Gata algún día, que vayas por el Cabo de Gata a contarles cosas. Tenemos que apuntarlo todo esto. ¿Dónde hay que ir? Sí, Francisco, no te preocupes. Alguna vez nos dejaremos caer por ahí, segurísimo. Bueno, José Antonio, yo al final ya te he bautizado por José Antonio, ¿eh? Recomienda una empresa ahora que no nos ve nadie. Bueno, Javi y Marisa se dedican a organizar viajes organizados. Sí. Expediciones fotográficas a distintos puntos del mundo, y también en la península, aquí en España,
también organizan talleres, todo ese tipo de cosas. O sea que en Calimero Weberías la tienes y puedes ponerte en contacto con ella y que te cuenten su calendario. Claro, sí. Además, pues, a través de nosotros trabajamos con IES Viajes y bueno, y aquí hacemos workshops nacionales y eso siempre en redes sociales es donde solemos poner pues todas las actividades que vamos realizando. Y cualquier duda, pues en Calimero Weberías me puedes encontrar en Instagram, en redes sociales, y yo siempre suelo contestar, a lo mejor tardo un poquito a veces, pero siempre suelo contestar a todas las preguntas. Claro, claro que sí, sí. De hecho, estamos viendo fotografías que son de, pues eso, de Indonesia, o que son de Everglades, o que son de otros sitios, pero también ellos organizan, como comentaba, hay un comentario aquí de Antonio Mora, y ellos también hacen muchísimas cosas aquí. Monfragüe, Crémenes, el Taray, se mueven muchísimo por aquí, no están todo el día fuera de España. Y evidentemente, estoy de acuerdo, hay que reivindicar nuestra avifauna y nuestro hábitat, nuestro ecosistema también. Pues, Marisa, una última pregunta y ya nos vamos, si te parece. No, Francisco Javier García dice, Marisa, 40, es que es una pregunta para ti, ¿40-150 con duplis o 100-400? En mi caso, 40-150 con MC20 o 100-400. Es el eterno dilema, ¿verdad, Tito? Este sí, es el eterno dilema. Sí. El 40-150 es un objetivo también, bueno, para mí es el complementario ahora. Yo llevo 40-150, 150-400 y para mí es lo perfecto, ¿no? Con duplis, siempre, y a lo mejor Tito me dice, ¡guau! No, pero siempre, un multiplicador, pierdes velocidad, enfoque. Está claro que el 40-150 es un pro, es un objetivo maravilloso. Y el 100-400 yo tuve la suerte de probarlo también antes de salir y los resultados son igual. Entonces, ¿qué decirte? O sea, es que este es el eterno dilema. Es que esto, mira, gracias que OM System tiene bastante facilidad para que tú puedas probar objetivos y decidirte por uno de ellos a través de sus distribuidores, porque lo único que yo te digo es que con el multiplicador siempre se pierde un poco de rapidez de enfoque. Eso sí es cierto, pero eso up to you. Y también es cierto que piensan que con el 100-400 tienes más longitud focal. Entonces, también dependiendo de lo que vayas a fotografiar y quieras fotografiar. Pero para mí el 100-400 es una apuesta súper segura. Es un objetivo muy, muy versátil y que por un precio bastante, bastante contenido da muy buenos resultados, ¿eh? Entonces, sí, vamos. A ver, yo añadiría, yo estoy 100% de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Es verdad que el 40-150, incluso con el 2-pot, te quedas en los 300 milímetros. El 40-150-28 soporta mejor el MC14, el 1.4 y el 2-pot, que el 100-400, porque el 100-400 es más largo, pero además es menos luminoso. Quiero decir que el 40-150 con el 2-por va a sufrir menos que el 100-400 con el 2-por. Puestos a elegir, pues también depende del tipo de fauna o el tipo de fotografía que vayas a hacer, dependiendo de qué focal vayas a necesitar. Hay fotografías que te van a pedir el 400 o incluso 500, ¿no? Con el 1.4. Y el 100-400 con 1.4 se defiende bien si las condiciones de luz no son muy deficientes. También depende de la cámara. Pero a mí el 40-150 a mí me parece un objetivo fantástico, incluso con los dos duplicadores. Teniendo en cuenta que vas a perder un paso de luz con uno o dos pasos de luz con el otro. Y también rendimiento en la velocidad de enfoque, lógicamente. Pero no es una pregunta que se responda con un esto o esto. No es fácil. Además que es la eterna pregunta, ¿eh? Y de verdad que a mí me gustaría poder responder, pero pues eso, lo que te he dicho, dependiendo, mira, ganas con el 100-400, tienes más distancia focal, pero la decisión final va en base a tu fotografía. Claro. Luego también es informarse. Hay Ventanilla está haciendo también un comentario muy, muy, muy puntero y muy, muy acertado. Y es que antes hemos hablado de las velocidades de las ráfagas. Y la OM1, por ejemplo, dispara hasta 50 fotogramas por segundo,
pero con el 40-150 lo podrás hacer, con el 100-400 se quedan 25. Si quieres 50 fotogramas por segundo, claro, pues tendrías que ir al 40-150. Estos detalles son los que hay que tener en cuenta también, ¿no? Ahora, cuidado, 25 fotogramas por segundo ya son fotogramas, ¿eh? Sí, ya son fotogramas, ¿eh? Sí, doy fe. Muy bien, pues Marisa, yo creo que, bueno, si hemos terminado por aquí con las fotos, yo creo que tampoco hay más preguntas ya en el chat, llevamos una hora y cuarto y la verdad es que me ha encantado la sesión. Te agradezco infinito una vez más tu predisposición y que cada vez que te preguntamos, Marisa, la respuesta es sí, dime fecha y hora y coordenadas del impacto, con lo cual te agradezco infinito este rato y nada, también dejarte la cámara y el micro para que digas unas últimas palabras si quieres o te quieres despedir y ya nos vamos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Es un placer siempre estar aquí y compartir pues un ratito mostrando lo que más nos gusta, lo que más nos gusta, ¿no? La fotografía, y más un día como hoy. Y bueno, pues lo que he dicho antes, cualquier cosa que queráis preguntar, cualquier duda, pues a mí a través de redes sociales me podéis encontrar sin problema, mandáis un privado. Y que lo que más me gusta eso es compartir lo que hago y enseñar lo que hago sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues seguir celebrando el Día Mundial de la Fotografía, o haciendo fotografía, o aprendiendo fotografía. Y bueno, que luego Tito tiene ahí ese maravilloso escuela de verano que está con ello y se aprende muchísimo, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Seguir disfrutando del verano, ¿eh? Muchas gracias, Marisa. Pues sí, en efecto, de hecho, los que os hayáis apuntado ahora a las 8, entraré en directo a través de Zoom. Es una sesión distinta a la de YouTube, es una sesión con registro para el aforo más limitado porque interactuamos y tal. Y estas cosas que hemos estado viendo ahora de ProCapture, disparo de alta resolución, apilado de enfoque, el Live Composite, la fotografía de larga exposición, el Live ND. Pues esto, de aquí a media horita, un poco más, intentaré emularlo, a ver qué sale. Y la sorpresa, os vais a quedar de piedra, los que os hayáis apuntado. Bueno, sobre todo, mira, lo más, Marisa, en estas sesiones lo que hacemos es pasarlo bien, ¿eh? O sea, luego además siempre hay gente que sabe cosas que yo no sé, compartimos, porque son sesiones donde la gente interactúa, porque es una reunión de Zoom. Hay apuntados, no sé si son, había 70 asientos, no sé cuántos tendremos al final, pero seremos una buena cuadrilla, así es que ya verá qué hora terminamos. Pues, insisto, muchísimas gracias a todos por estar ahí y nada, nos seguimos viendo. A la vuelta del verano seguiremos haciendo cosas y ya en septiembre tenemos un montón de cosas programadas, incluso presenciales, en certámenes, en congresos y en ferias de naturaleza. Un beso, Marisa. Cuídate mucho. Cuidaos todos. Chao. Besos.